Hey, hola a todos, es Epifire en Let's Play Mario Party 1. En el episodio anterior, pues bueno, no nos fue ni mal ni bien por lo visto, puesto que estamos en tercer puesto y nos va ganando Luigi, la princesa. Qué desgracia, qué asco me doy, me doy un asco completo. Muy bien, vamos, una estrella y 154 monedas. Yoshi está en la perdición, eso le pasa por meterse conmigo en realidad, ¿no? Desde un comienzo. Y no hay más que decir del episodio anterior. No quiero decir qué pasó al final del episodio anterior. Quiero olvidarme de eso. ¿Saben por qué? Porque mi antivirus lo he mandado a volar. Lo he desinstalado y lo he mandado para para el mar Atlántico, weón. Lo he enterrado en el Triángulo de las Bermudas. Antivirus y la puta de su madre, en serio, weón. Ya, a ver. Miren, acabo de sacar un 3. Qué lindo número. Y Toad me espera. Lo cual acabo de cometer un gran error. Un grave error. Porque si sacaba más, seguro llegaba. Ah, no. No llegaba. De hecho, dos. De ahí al siguiente turno voy a tener que sacar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al siguiente turno voy a tener que sacar. Tendría que sacar 7. Lo cual va a ser imposible en realidad. Pero ahorita lo único que falta es que, pues, la computadora caiga en un signo de interrogación y me pudra todos mis planes. O sea, que cambie a Toad por Bowser y ahí sí me cagan muy rico. O sea, muy pero muy rico. Muy bien, yo contra todo el mundo. Coin Shower Flower, por favor. Ok. Coin Block Bash. Bueno, espero agarrar sacos, porque en realidad monedas acá es bastante deprimente agarrar. No tiene mucho sentido agarrar una sola moneda como la que acabo de agarrar. A ver, a ver, a ver, vete, 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 vete. Uy, esta máquina, agarraron dos sacos. Váyanse, váyanse, muévanse, muévanse. Moneda, maldita. Saco, ya. Y lo que queda. ¡Hijo de mil putas! ¡No jodas, huevón! ¡Yo agarré ese saco! Bueno. Pucha, ahora tengo que sacar 7 o más números. ¡La puta madre! ¡Qué suerte de mierda! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué pendejada, güey! ¡Qué payasada! En serio, qué... Y me roba... A mí que soy tercero me roba monedas. No a Luis, sino a mí que soy tercero. Me estoy comenzando a enojar más de lo normal, ¿eh? Eso está un poco raro, ¿eh? Parece que el juego está contra mí o algo por el estilo. ¿Saben qué sería lo único que falta acá? ¿Saben qué es lo único que falta? Que me que me quiten todas mis monedas. ¡Ah! Miren, justo me agarró. Me voy a cagar de la risa si me caga. A ver. Gracias, mi amor. Te amo, Yoshi. Te amo el ano, te lo juro, dinosaurio. A ver, ¿cuántas monedas? Vengan a mí. Bueno, lo que acaba de pasar a continuación me ha calmado un poquito, pero no del todo, ¿eh? No del todo, lamentablemente no del todo, pero algo es algo. Bueno, ahora sí, un minijuego de 4-4. Skateboard Scamper. Oh, por fin ya era hora de un minijuego un poco activo, un poco de acción. Creo que hasta el momento nos estaba tocando puro minijuego aburrido por el momento. Muy bien, pues a jugar con el skate. A ver, vamos. Oh.
Me quedé atrás, me quedé... La... Lag de mierda. Lag puto. Dale, dale, ve rápido, ve rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pobre mano, weón. Yo, no puede ser posible, weón. No, no. ¿Por qué? Para este juego creo que hay un truco. Porque yo aprieto B muy rápido, pero aún así, cuando gano son pocas veces. Gano un 70%, un 30% lo gana las otras personas. Siempre ha sido así. Ah, ¿cinco últimos turnos? ¿Cinco últimos turnos? No, 10 últimos turnos. Ay, ¿por qué, huevo? ¿Por qué? Qué mala suerte de mierda, huevo. No joda. Hijo de las mil. Pucha madre. Creo que me van a dar 20 monedas. ¿O no? Nah, me da 10 monedas nomás. Vete a la... Si quiero un minijuego. Mi preocupación está alta. Está en un nivel alto mi preocupación. Al final del juego. Bueno, al final del mapa siempre me dan este bonus, ¿no? Pero mi preocupación está un poco alta, sinceramente, ahorita. Esos bonus al final del mapa son estrellas, pero bueno. Yo no sé quién ha sido el cojinovas que ha creado este minijuego tan fácil, weón. Está podridamente cagado el cerebro para haber creado un minijuego tan, pero tan fácil. Le hubiese puesto nada más, mejor, 15 segundos, weón, siquiera, porque con 30 segundos este minijuego es podridamente fácil. Ya resulta aburrido, en serio. Ah, qué preocupación, no puede ser. Me acabo de cagar solo con la estrella, weón. Qué fea huevada. Este es, creo que está siendo mi peor episodio de Mario Rainbow Castle, en serio. Miren estos desgraciados cuántos números. ¿Por qué sacan tan alto ellos si yo no puedo sacar un número así? ¡No me robe! ¿Qué tal es, hijos de su madre? Váyanse al coño de su madre que las parió, hijos de mi puta. Ya me molesté, no voy a decir nada, en serio. No voy a decir nada, chao. Claro, y el tambor está en las tres. El tambor, claro, yo gané obviamente, ¿no? Pero el tambor toca cada rato, o sea, yo soy el que tengo que tocar cada rato. Creo que el juego está en contra mía, ya, no es que crea, ya estoy seguro que el juego está en contra mía. Ya está poniéndose un poquito pendejo el juego este, ¿eh? Y ahora que saques un número bajo, pues, 5. Oh, gracias a Dios. ¡No jodas, güey! ¿Pero por qué, güey? O sea... vencer. Yo le soy sincero, ¿ya? Le soy 100% sincero. Yo siempre fui un salado de mierda. ¿Qué quiere decir? Nunca tuve suerte para sacar números altos en los Mario Party, weón. Y hasta ahora esa suerte no cambia. O sea, han pasado como 2 años, si no me equivoco, y aún tengo la puta misma suerte, maldita. Esa suerte de que saco menos de 5 números. Cuando saco más de 5, es un milagro, en serio. No jodan, weón. Esa weá es trampa también. Y se agarran todos los sacos. O sea, no, mejor no juego, ¿no? Es lo mismo, Juego estúpido esta weá. Juego estúpido, maldito. ¿Cuánto gané?
5 monedas. 29 a... ¿cuándo? 29, ¿cuándo ganó 29 monedas? Me están hueveando a mí, creo, ¿no? ¿Cómo ganó 29 monedas? ¿Está loco? ¿A qué hora? ¡No jod! Yo no voy a decir nada, ustedes sean conscientes de lo que ha pasado, ¿eh? Ya, no voy a decir nada. Ya, ustedes comenten si les parece justo. Ustedes comenten si les parece justo o no. Yo ya no voy a decir nada, no voy a decir nada. No me voy a malograr mi día del lunes todavía. Es un día asqueroso, con razón. Platform Perry, lo último que faltaba. Y ahora solamente falta que me caiga. Que no lo dudo, ¿eh? Me está yendo tan, pero tan mal que no. Caerme de acá no... no va a cambiar la cosa, en serio. Va a ser lo mismo. Va. No te me pegues, dragón con chai. Por la tos. Está bien, por cojudo. Que toque Bowser no, Revolution no, Chanstein tampoco. Ahora solamente falta que salga yo y me quiten monedas. Es Bowser Revolution es la injusticia más grande que pueden haber puesto en un Mario Party, weón. Ay, gracias a Dios, gracias al cielo, weón. Ya si salía yo. Ya no sé, weón, en serio, weón. Este episodio está medio maldito, creo, weón. No sé. Hay vara en este episodio, creo, para la computadora, obviamente. Para mí no hay nada, o sea. Por fin saco un número un poquito más alto que lo normal. Chance time. Ay, Dios mío. Me voy a arriesgar, ¿ya? Sí, me voy a arriesgar de una vez por todas. Si no es ahora, es ahora o nunca, en serio. Vamos a ver. Bueno, en realidad no he hecho... Bueno, ya... quería las estrellas de alguien. Bueno, en verdad sí fue bastante arriesgado. Porque, de hecho, si me salía... Bueno, intercambiar monedas con yo... Con monedas que estrellas con Yoshi... Ahí sí ya me podría. O sea, me podría. Porque estuviera en cero estrellas. Pero ya, siquiera dejamos con cero estrellas a Luigi. Eso fue bueno, porque Luigi estaba en primer lugar... Y aparte tiene 130 monedas, lo cual no resulta en realidad tan cagado. Entonces, valió mi arriesgada. De hecho, creo que más que arriesgo, me ayudó, ¿no? De una u otra forma, me ayudó un poco, pero bueno, ahí estamos, en verdad. A ver, en fin, ahí estamos. No me salió tan mal lo planeado, pero lo planeado en realidad era... intercambiar las estrellas o con la princesa o con Luigi. Si yo tenía dos estrellas y ellos uno, ¿no? Pero bueno, algo es algo, ¿ya? A ver. Tengo que apurarme a agarrar mi puesto, weón. Estoy muy bajo, ¿no? Es que de verdad ustedes mismos han sido testigos que ha pasado en este episodio. Todo ha sido un desastre, una catástrofe, y a eso se le llama mala suerte. Nada que... No, eso es mala suerte, así de simple, weón. A ver, no me acuerdo cómo se... Uy. A ver, que se caiga este... Cojinova, ¿ya? Aquí el truco es, aparte de que... Si no se cae, siquiera... Que no llegue, o sea que el tiempo se le acabe.
Ay, pero no, pues disparen bonito, hijos de puta. Cuando yo estoy en la soga, ahí sí me disparan, ¿no? Ahí sí me cae todo, pero cuando... ¡Pero disparen bien! ¿Qué tal es, huevones? Ya fue, ya. Van a dejar que ganen. ¡Ay, que! Pero, uy, no se cayó. Disparen. Ya, dale. Ah, ya va a llegar. Sí llega, sí llega. ¡Ay! ¡Dale, dale, ahí, dale, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Pero cáete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya, cáete! ¡Pero cáete, 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 cáete! Ya ganó, ya. ¡Ah! Se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se pudo. Y menos 5, malditos. No recordaba que me quitaban 5 monedas. Pucha madre. Iba a agarrar su estrella, si no me equivoco. Sí, iba a agarrar su estrella, maldita sea. Largo y la puta madre. Aún sigue cuarto, pero... Me estresa el hecho que tenga tanta estrella. Bueno, ya, ojalá saque un número bien bajo. Quiero sacarme un 1 o un 2, van a ver por qué. Quiero sacarme un 1 o un 2 o un 3. No quiero sacar más de 3. Van a ver por qué. A ver. No más de 3, no más de 3, no más de 3. Bien, ya sabía. Muy bien. No me voy a amargar por las puras, si me amargo haré hígado por las puras. Parece que el juego a propósito me saca esos números para nunca llegar al fantasma. De hecho, ni siquiera puedo llegar a la estrella. Y este concha de su media va a tener su tercera estrella, no puede ser que posible, bro. Esto es inaudito, eso no tiene nombre, esto es increíble, en serio. Qué mala suerte de la mierda, weón. Estaba cuarto y lo ayudé a tener tantas estrellas, maldita sea. Fuck. Pucha, estoy muy preocupado. Van a ganar, weón. Ah, lo dejo ahí, estoy muy preocupado. Ojalá haga algo en el próximo episodio. Cuídense, un abrazo enorme, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. Y gracias a todos los que me apoyan en este juego y todos los juegos que he hecho. Un abrazo, los quiero mucho. Bye bye, no se pierdan el próximo episodio. Ojalá no tenga tan mala suerte, porque mala suerte voy a tener. Me estoy seguro, pero ojalá no tanta como este video. Chao, cuídense. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal, al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video, ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces... cuando sea mayor edición y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias antemano.